Bien, vamos a comenzar la última jornada, la última actividad de esta primera jornada del foro. Simplemente recordarles que una vez termine esta ponencia se servirá una cena en el mismo salón donde se realizó la comida de trabajo. Esta última actividad, como decía, trata sobre la especialización en enfermedades respiratorias y la relación con otras profesiones. Su moderador es Joaquín G. Aguiral, es director del Comité de Pregrado de SEPAR, es jefe de Servicio de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona y además es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Ha conseguido que me ponga rojo al decir todas estas cosas tan largas. Bueno, realmente es un tema muy importante. Es un tema, el de la especialización en las profesiones sanitarias, que además tiene matices en cada una de ellas. Incluso tenemos aquí en el programa algunas preguntas, vamos a decir, provocadoras, que después yo creo que formarán parte de lo que entre todos ustedes y si no, pues la moderación también lo hará. ¿No? Dice, ¿en qué haces deben estar los neumólogos? ¿El papel fundamental de la fisioterapia, la pediatría neumológica y la enfermería? ¿Es fácil optar a la especialización? Bueno, tenemos aquí un panel de ponentes que yo creo que recogen todas estas sensibilidades y también de la administración. Empezaremos por el mismo orden que los tenemos en el programa, sin que presuponga nada concreto. Primero, pues, va a ser... Pues Diego Ayuso Murillo, secretario general del Consejo General de Enfermería de España. Seamos muy estrictos porque, sobre todo, el señor Rodrigo Gutiérrez tiene que estar a una hora concreta en el ministerio y aunque con un taxi o un Uber en un segundo estás allí, pues no es un segundo, es un poquito más. Adelante. Siete minutos, entre siete y diez. Menos, no hay problema. Pues nada, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a SEPAR y a Sanitaria 2000 por habernos invitado al Consejo General de Enfermería, al cual represento. Y bueno, la mesa es una mesa muy interesante, ¿no? Aborda dos temas que para nosotros son de gran relevancia. El primero, efectivamente, qué aporta, ¿no?, la enfermería a la neumología o a la cirugía torácica. Y el segundo sería, efectivamente, cómo está a día de hoy el tema de las especialidades de enfermería o la posibilidad, efectivamente, de que haya un desarrollo de práctica avanzada en el ámbito de las enfermeras y enfermeros en cirugía torácica y neumología, ¿no? En el primer punto, pues yo creo que la aportación que hacen las enfermeras y enfermeros que trabajan en este ámbito es de un gran valor, ¿no? Porque las enfermeras y enfermeros trabajamos fundamentalmente en equipo, siempre trabajamos en equipo en todas las unidades de enfermería, ¿no?, en las cuales desarrollamos la actividad. Yo no tengo experiencia de trabajar directamente en neumología o cirugía torácica, yo vengo del ámbito de la gestión sanitaria y antes era enfermero de intensivos, pero sí que puedo decir que el trabajo es continuo, de una forma multidisciplinar y fluida con los médicos, ¿no?, con los cuales trabajamos en cada especialidad. Por lo tanto, yo creo que eso es un aspecto muy relevante a la hora, efectivamente, de hacer la coordinación de la actividad asistencial en cualquier especialidad y, como no, en la vuestra, ¿no? En este ámbito, bueno, pues simplemente comentaros una experiencia que tuvimos en el hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en la época que yo estuve como director de enfermería, en el cual, pues, los pacientes que ingresaban con EPOC tenían una estancia media de 10 días, por la complejidad del proceso, se planteó una alternativa de hospitalización a domicilio y con esta estrategia pasamos de tener una estancia de 10 días a tenerla de 4,5 días. El seguimiento del paciente, una vez era dado alta del hospital, era en domicilio por una enfermera experta, por lo tanto la necesidad de que sean enfermeros y enfermeras que tengan una competencia, un conocimiento avanzado en este ámbito, sin duda, y por el hecho de hacer este paso, ¿no?, de hospitalización domiciliaria, mejoramos la calidad asistencial, la calidad percibida del paciente fue indudablemente mucho mejor y luego estuvo el ahorro en costes. Al disminuir la estancia de 10 a 4,5 días pasamos a tener un ahorro de 4.200 euros por paciente que incluíamos en el programa. Por lo tanto, es coste efectivo, es decir, invertir en enfermeras que sean expertas en un conocimiento como es la neumología, en nuestro caso nos dio un resultado excelente, ¿no? El tema de las especialidades, pues como saben, el Real Decreto que regula las especialidades de enfermería es del año 2005, el 450-2005, y a día de hoy tenemos 6 especialidades que están desarrolladas: matrona, salud mental, geriatría, trabajo, cuidados médico-quirúrgicos, familiar y comunitaria y pediatría. De todas ellas, cuidados médico-quirúrgicos está pendiente de desarrollo, ¿eh?
por lo tanto sería un poco la que se acercaría más a este ámbito de la cirugía torácica o neumológica. Y lo que tenemos desde el Consejo General de Enfermería claro es que esta especialidad no puede seguir teniendo este nombre. Hay que replantearse efectivamente que esta especialidad se convierta en especialidades que den solución a la problemática que tienen los pacientes a día de hoy a nivel asistencial y que den solución también a las necesidades de la profesión. Y con este título llevamos 14 años desde el Real Decreto y no se ha desarrollado. Esto es un tema que hemos hablado con, tengo aquí a Rodrigo a mi lado, con la Dirección General de Ordenación Profesional y estamos en vías de poder resolverlo. El tema de las especialidades de enfermería, además del número, hay una serie de problemáticas que también estamos intentando resolver. Por ejemplo, crear las categorías profesionales en todas las comunidades autónomas. A día de hoy solo tenemos 6 comunidades autónomas que tengan creadas todas las categorías profesionales de las especialidades que están aprobadas en el Real Decreto. Por lo tanto, es un gran problema. Es decir, crean la especialidad, pero luego a nivel de categoría profesional no se crea. Por lo tanto, yo, enfermero no generalista, no especialista, puedo ocupar una plaza, evidentemente, de una especialidad porque no está creada la especialidad. Eso es otro tema que pues, estamos intentando negociar, sobre todo con las comunidades autónomas. El número de plazas de especialidades de enfermera especialista, el EIR, ¿no? De enfermería, en el año 2019 se convocaron 1.051 plazas, para el 2020 1.463. Se han incrementado, pero pensar que nosotros somos 300.000 los enfermeros y enfermeras de España. Por lo tanto, 1.400 plazas al año es claramente insuficiente. Esto también es sensible al Ministerio y, bueno, el hecho es que en esta última convocatoria el incremento de plazas ha sido notable. Nuestra estrategia con las áreas de enfermería donde no hay especialidad, que como ven son muchas, es avanzar en lo que llamamos enfermera de práctica avanzada. ¿Qué es una enfermera de práctica avanzada? Es una enfermera que tiene una formación específica en un ámbito de conocimiento, un ámbito de especialización, que no está recogida a las especialidades, porque evidentemente si está regulada por especialidad, no ha lugar práctica avanzada. Entonces, en ese sentido, podría tener efectivamente aplicación al ámbito en el que estamos en este foro, ¿no? De neumología y cirugía torácica. Para que haya enfermeras de práctica avanzada es necesario que haya una regulación jurídica, ¿eh? Efectivamente, que soporte que pueda haber ese ámbito de competencia con una cobertura legal y tiene que haber un título, una certificación, ¿no? Y en esto pues tenemos suerte que en el año 2015 pues salía el Real Decreto de la práctica avanzada, ¿no? De los diplomas de acreditación avanzada, es el Real Decreto 639/2015. Por lo tanto, esa es otra de las vías que nosotros tenemos de desarrollo de la profesión. Paralelamente, ¿qué estamos haciendo como Consejo General de Enfermería? Estamos haciendo la ordenación de la actividad profesional en áreas de competencia específica, en áreas de competencia avanzada. Y bueno, pues este año hemos abordado enfermería escolar, enfermería de estomas, enfermería de diabetes, las enfermeras que hacen competencia avanzada en esas áreas y hacemos una resolución con una ordenación de esa actividad profesional. Eso es un primer paso para luego entroncar este trabajo con el Ministerio de Sanidad, con la Dirección General de Ordenación Profesional y darle salida a estas áreas específicas vía los diplomas de acreditación avanzada. Es un poquito por poner en situación y luego en el debate, pues encantado de... Pues muchas gracias, seguro que habrán preguntas al respecto. Bueno, pasamos a Carlos Egea, que es una otra modalidad de mi apellido, ¿no? Con una adelante, que es el director del Comité de Calidad e Innovación de SEPAR. Seguro que tiene algo innovador. Bueno, primero, muchas gracias a SEPAR por esta brillante iniciativa, también a Redacción Médica por estar aquí, porque creo que esto va a reforzar mucho más el liderazgo de lo que hacemos, ¿no? De lo que pensamos. Yo quiero deciros que pensaba que era el mejor cocinero de mi tierra, soy vasco, y por lo tanto cocino fenomenal. Entonces, cogía pacientes, como veis en la foto, y dije, bueno, pues les voy a enseñar a cocinar. Acabé aprendiendo yo a cocinar, con lo cual sufrí la primera crisis de mi vida, ¿no? Que no, a pesar de ser vasco, eso no me garantiza que cocine bien. De ahí, después de esta crisis, pensé, en esta reunión multidisciplinar de múltiples cosas, ¿qué puedo yo garantizar de lo que digo? Y entonces dije, ah, pues voy a ver si la variabilidad de la práctica clínica en determinadas cosas hace que digamos que todos somos iguales, que no necesitamos cambiar, que no necesitamos diferencias. Esto, por ejemplo, es la tasa de mortalidad por infarto en las diferentes comunidades.
yo que tengo entre 45 y 64 años, pues me gustaría ir a las comunidades que tienen menor mortalidad. Luego, no todos lo hacemos igual. Cuando miro cómo se trata la apnea del sueño en las diferentes comunidades y en las diferentes provincias, ven ustedes que hay 7 colores diferentes. Se llama variabilidad de la práctica clínica. Luego, significa que cada sitio lo hace a su manera. Y, curiosamente, las CES representan algo tan curioso como las unidades multidisciplinares de sueño que SEPAR ha puesto. Como ven ustedes, casi todas ostentan el color marrón. Significa que una superespecialización ha conseguido uniformar los colores, por lo tanto, de una práctica clínica. Y si me voy a la ventilación mecánica, que son cosas que se hacen en pacientes que están gravemente enfermos, vemos que la variabilidad, concretamente en Cataluña, ostenta diferentes colores. Lo que significa que lo que hacemos no lo hacemos uniformemente. Y cuando lo intentamos uniformar, sí que lo hacemos bien. Por eso surge incluso la medicina de precisión, que es algo que incluso el Ministerio ya ostenta, que hay diferentes países en los que se buscan clúster, pacientes, diagnósticos. Y como ven ustedes, en el terreno de las biociencias no solamente es personalizar la medicina, sino personalizar las agencias, personalizar la telesalud, personalizar los equipamientos. Vamos a la individualización de la medicina porque no somos piedras, somos personas. Por eso, cuando uno habla de capacitación, área de capacitación específica, dice, pues que represente un incremento de las competencias profesionales. Eso va a hacer que todas las áreas, que ese mapa geográfico del Estado no sea de tan diferente color. Que haya además interés asistencial y científico por eso y que además haya un número de personas que a eso se dedique, concretamente con mayor cantidad. Y se cumplen. De hecho, este es un pantallazo de nuestro desarrollo, de nuestra especialidad, y que gracias a ello hemos visto que hay áreas de capacitación, como por ejemplo esta, de neumología intervencionista, donde se requieren criterios mínimos, donde hay otros como el sueño, donde no solamente se requieren criterios mínimos, sino ya hay subespecialidades en diferentes países, y que incluso es totalmente transversal porque integra a múltiples disciplinas, desde la neumología, la neurología, la psiquiatría, y que podemos convivir juntos. Y, cómo no, la ventilación no invasiva, que creemos que salva vidas. Y que no solamente integra esto, sino múltiples sitios y múltiples hospitales donde se hacen las cosas de manera muy diferente. Por eso, cuando uno mira el estudio Recalar, que es un estudio que ha hecho la propia SEPAR sobre cómo funciona, ve que no puede llegar a la capacitación concreta de áreas porque no en todas las hay. No hay ni siquiera uniformidad en concreto en diferentes áreas de capacitación. Por eso, en esta pregunta tan difícil de contestar, porque ahí había demasiadas palabras a contestar, he querido transmitir esto y además un programa filosófico. Cuando hablo de enfermería con respecto a lo que hacemos nosotros, este es un estudio de casi 2.000 pacientes en el que añadir enfermería al tratamiento de los crónicos cambia la vida, les damos más vida luego. Es indiscutible que la enfermería y la fisioterapia deben estar con nosotros, porque cambian las curvas de supervivencia, que es lo que queremos. En los primeros años de nuestra vida, perdemos la inmensa mayoría de nuestro potencial. Al final del desarrollo, cuando hemos perdido todo ese potencial, ¿sabe qué queda? Un adulto. Tenemos una sociedad montada en la que pensamos que el niño es la etapa cero, que el niño se va desarrollando hasta que un día llega al estadio último del desarrollo humano, la versión premium del humano, obviamente el adulto. El problema es que, creyendo eso, nos posicionamos ante el niño pensando, tú eres un cero y yo soy el estadio definitivo. Es una relación de poder. Es importante que la prueba de lo contrario venga de la ciencia, pues ha demostrado que los niños vienen al mundo como unas bombas de potencial. Los niños pueden aprenderlo todo y convertirse en todo aquello que el ser humano puede aprender y convertirse. Al final del desarrollo, cuando hemos perdido todo ese potencial, ¿sabe qué queda? Un adulto. Cuando sabemos eso, todo cambia. Cuando nos damos cuenta del potencial desde el punto de vista de la capacidad de aprenderlo todo, nuestros niños pasan a ser gigantes.
Es una nueva manera de abordar la infancia y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de actitud. Y eso cambiará nuestra manera de dirigirnos a nuestros niños. A día de hoy, nos dirigimos a ellos. Nos hemos dirigido solo a buscar la medicina de los adultos, a hacer acreditaciones concretas a los adultos. Pero quizás la neumología pediátrica puede ser nuestra primera piedra, porque el paradigma es lo que dice este gran poeta francés. Es que quizás, y estoy echándole un guante a los pediatras, es que quizás la pediatría es la que, como Moisés, nos genera un nuevo paradigma. Por eso creo que las áreas concretas deben ser evaluadas, porque la neumo ha cambiado muchísimo en estos años y porque creo que la formación MIR todavía no hay suficiente, no entrega suficiente conocimiento para el manejo de ciertas disciplinas. Ese es más o menos el contexto. Espero que no se hayáis dormido ahí, porque me dedico al sueño y digo, pues estarán, este será mi de teatro posteriormente a la charla. Gracias, Carlos. No nos defraudas nunca, ¿eh? Pasamos ahora, nos viene perfecto, a la parte de la neumología pediátrica. Joan Figueroa Mulet, que es el presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. A los 6 minutos, sí, o 7, si me paso. Vale, te aviso. Muchas gracias a todos, a los organizadores, a SEPAR. La verdad es que para los pediatras estar en este foro es un gran orgullo. Como decía María hace un rato, Antonio y yo somos los representantes de los niños. Y en primer lugar, pues la pequeña presentación era un poco ver cuál es el papel fundamental de la pediatría en el abordaje de las patologías respiratorias y luego hablar un poco de especialización y de ACES. Entonces, ¿qué es el pediatra? Ya la introducción ya me ha venido perfecta, por tanto es aquel médico que se ocupa del niño en todo su potencial, en todo su desarrollo orgánico, neuropsicológico, hasta que llega a la edad adulta. Y por eso el pediatra debe de tener una formación integral, troncal, con grandes conocimientos, habilidades y actitudes para atender a los niños, a los problemas clínicos de los niños. Pero aparte también, aparte de esta visión general del pediatra, también el pediatra se focaliza en áreas específicas de conocimiento. Y esto es lo que aquí nos interesa a todos, es lo que es la neumología pediátrica y que se podría trasladar a lo que ha hablado de enfermería también, las áreas de conocimiento. Pues bien, que la neumología pediátrica no es algo que venga de ahora, ni es de hace muchísimos años. ¿Por qué es importante? Porque se ocupa de toda la patología respiratoria del niño, que la patología respiratoria sabemos que tiene un volumen impresionante. Sabemos que el pulmón es un órgano en desarrollo. Sabemos que las enfermedades respiratorias son las más prevalentes, las que más hospitalización provocan. De aquí que uno vea cuál es el peso de esta especialidad. Por tanto, como consecuencia de este gran abanico de patología atendida, del extraordinario desarrollo científico y técnico de la medicina, la neumología pediátrica se ha convertido en una área médica reconocida en todos o en muchos países de nuestro entorno y se considera una subespecialidad pediátrica que requiere de un alto grado de formación, conocimiento y habilidades. Ya les he comentado que esto no es de ahora, sino que en los años 50 ya se creó la sección torácica de la Academia Americana de Pediatría. Y aquí en España, más o menos, el nacimiento pues se identifica con el nacimiento de los grandes hospitales españoles, de las grandes residencias, allá por los años 65, que es cuando se abrió la PAD, o 67, Vallebrón. Con el tiempo, los especialistas en pediatría neumológica se han extendido a todos los hospitales de tercer nivel, de segundo nivel y a otros hospitales. Debido a esta necesidad de conocimientos, pues nacen las sociedades que integran a todas las personas que tienen un interés. Y por ello, todos los pediatras que tenían y tienen interés
en neumología, pues se reunieron en lo que era la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Esta sociedad nació por este anhelo de mejorar cómo se trabajaba en neumología pediátrica, tanto en el seno de la EP. Y es lo que en el año 77 pues, dio origen a la SEM, que es la Sociedad Pediátrica. Un poco los pediatras hemos estado siempre, porque por ejemplo la ARS la forman también sociedades pediátricas, no sociedades de adultos desde su inicio. Y la asamblea pediátrica es muy importante y allí ya estamos, los neumólogos juntos, los pediátricos y los de adultos desde su creación. Y debemos de decir que aquí en España también estamos juntos, porque en 2019 hemos firmado un acuerdo de colaboración pues, entre la Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la SEPAR, lo que es lo mismo entre la AEP, que es la gran sociedad pediátrica del país, y la SEPAR, que es la gran sociedad neumológica del país. Con lo cual yo creo que con todo esto nos tenemos que felicitar. Pero ¿cuál es la situación actual del neumólogo pediátrico? Pues de momento no tenemos un reconocimiento legal. Seguimos siendo pediatras y todos somos pediatras, especialistas en pediatría y sus áreas específicas. Con lo cual, ello nos crea grandes problemas, como os comentaré después. Es cierto que esta falta de reconocimiento legal sí que tiene un reconocimiento, digamos, de hecho, porque hay universidades que desarrollan másters en formación de neumología pediátrica. Pues las sociedades, ya hemos hablado, que crean acreditaciones para reconocer esta área de conocimiento que es absolutamente necesaria. Está perfectamente reglada en la sociedad europea el syllabus, el currículum, está todo escrito. Sabemos exactamente qué debe de conocer un especialista, qué pruebas debe de dominar, qué habilidades debe de tener. Está todo escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el desarrollo de la legislación española, que también está. O sea, la ley 44/2003 está ahí. En diciembre de 2012 el Real Decreto, por el cual se regula la troncalidad y las ACES que nos ayudarían a este desarrollo también está. En 2015 otro Real Decreto por el que se crean los diplomas. O sea que nos falta dar un paso más. ¿Y por qué tenemos que dar este paso? Lo tenemos que dar para que nuestros niños estén bien atendidos. Simplemente por eso, porque ellos se lo merecen. Si no tenemos la legalidad adecuada, esto se presta a que haya personas que sin conocimientos atiendan a nuestros niños. Y este para mí es el gran error. La especialización en pediatría, en neumología, no es poner paredes, porque hoy en día no vamos a poner paredes, es al contrario. Somos personas que debemos tener grandes conocimientos, pero luego debemos formar grandes grupos de trabajo, donde en estos grupos estaremos fisioterapeutas, enfermeros, técnicos, neumólogos de adultos, neumólogos pediátricos. Y todo esto, cada uno con su área de conocimiento bien reconocida, hará que el futuro de nuestros niños pues, sea mucho mejor. Y esto era lo que yo les quería. Muchas gracias, yo antes he ajustado del todo. Bueno, Joan hablaba de la regulación, así que nos viene muy bien a pasar la palabra al representante de la Administración, que es el señor Rodrigo Gutiérrez Hernández, que es el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer, como siempre, en primer lugar a SEPAR y a Redacción Médica por habernos invitado a este foro. Bueno, yo creo que ya se han avanzado algunas de las cuestiones que obligan, que justifican la necesidad de regular mejor,
digo regular mejor, porque hay multitud de regulaciones. Este no es un país en el que no existan regulaciones. Es decir, se puede decir cualquier cosa, pero no como que no existan normativas y demás. Posiblemente existen de otras cosas que no serían tan necesarias y, en cambio, de otras yo creo que justificarían suficientemente su necesidad. Carlos comentaba, me vino a la memoria en tu intervención, cuando hablaba de la variabilidad y las distintas incidencias de algunas patologías y demás, una definición que había de la mejora continua y de la calidad que hizo Donald Berwick. Donald Berwick decía que la calidad consistía en luchar contra el monstruo de la variabilidad clínica no deseada. Bueno, esa es una justificación fundamental para estandarizar y para establecer criterios, homogeneizar de alguna forma la docencia, las enseñanzas, las capacidades, las competencias que tienen que adquirir los profesionales en cada caso, ¿no? Precisamente hablando de formación sanitaria especializada, Diego se refería al caso de las especialidades de enfermería, aún por desarrollar alguna de ellas, pero en las especialidades médicas y de otras profesiones, que son la oferta MIR, BIR, FIR, BIRC, etc., que hay, uno de sus mayores logros y éxitos consiste precisamente en que hay un programa único para cada especialidad que crea la Comisión Nacional de esa especialidad, que actualiza convenientemente y que es el mismo, sea cual sea el lugar donde se adquiera esa formación, ¿no? En cualquiera de las unidades docentes acreditadas para ello durante el tiempo de residencia que establece para esa especialidad. Hace unos meses, en febrero de este año, el doctor Eric Topol, un cardiólogo reconocido y consultor estadounidense, elaboró un trabajo para el National Health Service por encargo del secretario de Estado de la Seguridad Social allí, del sistema sanitario, que en el que hablaba de las cuales serían las competencias que deberían adquirir los profesionales sanitarios para el futuro, para el National Health Service. Y él definió, identificó, está colgado en la red, se puede encontrar, que todos los profesionales sanitarios, todos, no solamente médicos, sino también personal de enfermería, fisioterapeutas, podólogos, etcétera, deberían adquirir competencias y habilidades en cuatro áreas fundamentales que en estos momentos eran insuficientes y se había demostrado que con el avance tan tremendo en las disciplinas sanitarias se estaba produciendo. Y él hablaba de genómica, hablaba de competencias digitales, indudablemente, hablaba de inteligencia artificial y de robótica. En esas cuatro grandes áreas eran donde habría que insistir. Y aparte de eso, nos encontramos en una situación en que aquí se han citado de insuficiente, digamos, superespecialización o subespecialización, como puede decirse en algunas, lo que aquí se ha llamado, lo que son las áreas de capacitación específica, que en este momento solo aparecen en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, porque el Real Decreto al que aludía Joan fue anulado, como saben, por el Tribunal Supremo. El decreto famoso de la troncalidad, que se publica en el 2014, tiene dos años de vigencia, en diciembre de 2016 se anula y nos encontramos en que después ha habido un vacío legal tremendo, ¿no? Todos sabemos lo que es un área de capacitación específica y tal como lo define la ley, y el nuevo Real Decreto que estamos elaborando y nos hemos encontrado, bueno, pues con estas sucesivas convocatorias y paralizaciones que ha habido en el gobierno por las elecciones, etcétera, el periodo legislativo nos ha impedido llevarle a término antes de lo que sería deseable, ¿no? En cualquier caso, ya les digo, el 20 de diciembre, la semana próxima, tenemos convocado el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, donde someteremos a su consideración, donde están todas las comisiones nacionales de todas las especialidades, este borrador del decreto, todavía en una fase preliminar, pero que ha sido discutido y debatido con las comunidades autónomas. Ahí se define las áreas de capacitación específica, digamos, una vez más, como
aquellas áreas que pretenden dar respuesta a los avances en el conocimiento científico y tecnológico que requieren una formación adecuada para la adquisición de competencias de alta especialización en esa área determinada, todo ello con el fin de mejorar la calidad asistencial y la salud de la población. Y que se encuentra, o se conoce, que en la actual formación reglada de la especialidad cualquiera que se trate, pues es insuficiente y no llega a ese grado de complejidad o no responde a esa situación. En el borrador del Real Decreto, se establece que podrán solicitar la creación de un área de capacitación específica las sociedades científicas, los colegios profesionales, a instancia suya de oficio, también por la propia Administración y las propias comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las empleadoras en los servicios de salud correspondientes, ¿no? Bien, a mí me parece que las áreas de capacitación específica, el Ministerio responderá sensiblemente en su momento la creación, hay que hacerlo a través de un Real Decreto a su vez, y en este momento este marco que existe es que debe dar respuesta a esa ausencia de regulación, porque desde el año 2016 pues estamos sin que exista nada. Diego ha aludido al Real Decreto de diplomas de acreditación o acreditación avanzada que podrían dar respuesta, pero que en cualquier caso estos diplomas de acreditación avanzada exigen una revalidación periódica cada 5 años, además está establecido, y yo creo que esa sería una vía insuficiente. En todo caso, para las personas que ahora tienen esas competencias, habilidades que se acreditaran, pues podría servir, ¿no? Pero como para acreditar ese diploma nada más. Yo creo que la vía futura tiene que ser las áreas de acreditación específica, ¿no? Y que nadie mejor que los propios profesionales son los que tienen que identificar en qué áreas concretas pueden existir. Aquel Real Decreto que fue anulado ya citaba, entre otras cosas, por ejemplo, neonatología. Hablaba también en aquel momento urgencias y emergencias, que después ha habido una reivindicación de como especialidad primaria, también como un área de capacitación específica. En cualquier caso, la vía que hay una voluntad política manifiesta y que hemos declarado y que hemos ya comunicado en que sigamos avanzando, y una vez que exista este marco legal administrativo, ojo, que dará respuesta cierta también en un tiempo concreto, porque no existe un procedimiento administrativo, hasta ahora no existía, para decir cómo se crea una especialidad, cómo se modifica, cómo se suprime, o se, por ejemplo, hay especialidades que seguramente pueden fusionarse, y se ha hablado de algunas, no quiero citar aquí eso, pero no existe un procedimiento establecido, a pesar de esas regulaciones. De esta manera, habría establecido un procedimiento reglado y en un plazo máximo establecido 6 meses se daría respuesta para ello, ¿no? Con lo cual, esa es la situación en que nos encontramos en estos momentos y, bueno, y seguiremos avanzando y, evidentemente, dando respuesta a ese mandato que ya dijo la ley del 2003, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y que en los artículos 24, 25 y 29 decía cómo había que hacer las áreas de capacitación específica, pero que transcurridos, pues eso, 16 años, no se han llevado a efecto, y eso ha dado lugar pues al nacimiento y ha originado pues la creación de másters, de oferta y tal, que genera inequidades, obviamente, y que no responde a lo que debe ser, yo creo, una respuesta que debe dar la Administración dentro del sistema sanitario público. Bueno, en esto nos encontramos. Muy bien, pues muchas gracias. Seguro que se van generando preguntas, las dejamos para dentro. El colectivo que nos faltaba, de alguna manera, es el colectivo de fisioterapia. Tenemos a Jordi Vilaró Casamitjana, que es el representante del Consejo General de Fisioterapeutas. Cuando quieras, Jordi. Bueno, primero agradecer a SEPAR, agradecer también a Redacción Médica y al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas por haberme invitado en esta sesión y exponer un poco cómo está la fisioterapia, que posiblemente en estos momentos somos el hermano pequeño, no el pequeño en cuanto a número, sino sobre todo el pequeño en cuanto a edad. Somos la entre comillas, especialidad que todavía no está reconocida ni está posiblemente en fase de ser reconocida por el momento, pero sí que ya hay un cuerpo de conocimiento que hace que haya un grupo específico de profesionales que se dedican a la fisioterapia y que tienen unas competencias y unos conocimientos específicos en eso. Yo he tomado la foto de una encuesta que se hizo hace ya unos años aquí en España, donde lo que queríamos saber era cómo estábamos a nivel de fisioterapia respiratoria en el Estado español. Lo que se hizo fue una encuesta por internet donde se recogió una serie de datos. Ya veis que
que el número de respuestas es pequeño en cuanto al número total de fisioterapeutas, que más o menos en esa época estaba alrededor de los 38.000, 40.000 fisioterapeutas. Pero bueno, lo que podemos ver es que sí había ya profesionales de la fisioterapia que se dedicaban a jornada completa o a media jornada a la fisioterapia respiratoria. Y si sumamos el total de todo, bueno, tenemos un grupo importante de fisioterapeutas que están trabajando de forma directa con el paciente respiratorio, ya sea adulto o sea pediátrico. Evidentemente era un momento crítico, era un momento donde todavía no existían los grados en fisioterapia y, por lo tanto, una de las cosas que se puede ver aquí es que hay una disparidad en cuanto a formaciones, ¿no? Si tomáramos la foto ahora, 10 años más tarde, veríamos que seguramente esto habría cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que hacen los fisioterapeutas? ¿Dónde trabajan? Pues mayoritariamente lo que hacen es trabajar en hospitales y, por el tipo de profesión que nosotros ejercemos, también hay mucho trabajo desarrollado a nivel de consultorio privado. Y evidentemente el consultorio privado de fisioterapia respiratoria tiene un sentido, y es que a veces lo que nos encontramos los fisioterapeutas es que hay ámbitos sanitarios públicos o privados donde no hay presencia de fisioterapeutas. Como la demanda de los pacientes es importante, ¿qué han hecho muchos fisioterapeutas? Pues acabar montando centros específicos de fisioterapia respiratoria a nivel privado donde se hacen atención a estas patologías. ¿Y de qué patologías hablamos? Pues, como se puede imaginar, uno, en el mundo respiratorio la gran patología es el EPOC. En el EPOC es donde mayoritariamente los fisioterapeutas desarrollan su trabajo específico en respiratorio, pero podemos ver que hay una distribución bastante homogénea en otras patologías como fibrosis quística, bronquiectasias, asma, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, abarcamos muchas de las patologías que nos podemos plantear como profesionales dentro del ámbito de las enfermedades respiratorias o complicaciones respiratorias que pueden derivarse de otras patologías, por ejemplo, posquirúrgicas. ¿Y qué tipo de intervenciones hacemos? Foto de hace 10 años, mayoritariamente drenaje de secreciones, técnicas ventilatorias, educación respiratoria, etcétera, etcétera. Si tomáramos la foto ahora, seguramente habría cambiado y de una forma importante, porque una de las cosas que más se está potenciando en el mundo de la fisioterapia respiratoria es toda la parte de ejercicio terapéutico, o sea, cómo a través del ejercicio podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes y también cómo podemos mejorar lo que son las capacidades físicas. Por lo tanto, esta gráfica posiblemente sería una de las que variaría de forma importante respecto a la imagen que tenemos de hace unos años para atrás. ¿Qué funciones tenemos o qué papel desarrolla la fisioterapia respiratoria? Por un lado sería la evaluación funcional, hay toda una serie de disfunciones que aparecen con las patologías respiratorias que tienen que ser evaluadas. Si hay dificultad respiratoria, si hay una dificultad en lo que sería la movilidad del paciente o en la eliminación de secreciones, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación previa para poderlo determinar. De ahí se priorizan unos objetivos y aparece un tratamiento específico, que lo que hacemos es combinar la fisioterapia respiratoria y la rehabilitación pulmonar, toda la parte de ejercicio, conjuntamente con los tratamientos médicos que se hayan establecido. Por lo tanto, hacemos un efecto sumatorio, no es un elemento aparte, sino que es un elemento que se suma al tratamiento habitual. ¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la condición física y la calidad de vida. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de mejorar las capacidades físicas del paciente, eso repercute también en una disminución del consumo de recursos sanitarios, porque estos pacientes igual hacen menos exacerbaciones, menos reingresos hospitalarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un objetivo importante para la fisioterapia respiratoria donde estamos trabajando en todo esto. Bien, y también, y muy importante, la parte educativa es sobre todo el cambio de conducta, porque lo que sabemos es que estos pacientes van a tener que convivir de forma indefinida con su patología si no cambiamos sus conductas, y ahí voy muy enfocado en toda la parte de ser más activos, hacer una correcta higiene bronquial, mantener un nivel de ventilación adecuado. Esas patologías van a seguir agravándose, van a seguir produciendo exacerbaciones y complicaciones. Nuestra función también es no solamente tratar, sino cambiar el modelo o el estilo de vida de estos pacientes. Bien, ¿dónde estamos ahora? En estos momentos, ya hace aproximadamente unos 5 años o 6, que tenemos un área propia en SEPAR de fisioterapia respiratoria, que hay más de 250 miembros. Hay un área específica también de fisioterapia respiratoria en la Sociedad Europea de Neumología, también en la americana, no lo he puesto, con más de 600 miembros. Estos son miembros, dijéramos, que cotizan y que están ahí. Eso no quiere decir que haya más miembros o más participantes. Y tenemos también comisiones específicas de fisioterapia respiratoria en los colegios de fisioterapia, en los colegios de fisioterapeutas. ¿De acuerdo? Hay 17 en España,
colegios de fisioterapeutas. Nosotros estamos en 8 con comisiones específicas de fisioterapia respiratoria. Por lo tanto, eso nos revela que hay un interés, hay una motivación, hay una formación específica y por parte de los profesionales hay una asociación hacia esta especialidad o especialización. Como decía antes, hay 17 colegios. El Consejo lo que hace es agrupar estos 17 colegios que representan las comunidades autónomas y aproximadamente en estos momentos en España estamos sobre los 45.000 fisioterapeutas colegiados. Hay un área específica, un grupo de trabajo de formación y concesión de especialidades que está también haciendo trabajo conjuntamente con el Ministerio de Sanidad para poder en algún momento obtener estas especialidades. ¿Qué trayectoria llevamos con el tema de especialización en, o especialidad en fisioterapia respiratoria? Pues en el 2013 hubo una propuesta de especialidades al Consejo General de Colegios por parte del Ministerio de Sanidad. El Consejo hizo un análisis de cuáles eran las posibles especialidades que fisioterapia podría tener. Recordar que fisioterapia no tiene hoy en día todavía ningún tipo de especialidad y a partir de ahí el análisis lo que se vio es que posiblemente la que más acotada y más posibilidades tenía de empezar como la primera era la fisioterapia respiratoria. De ahí el Consejo de Colegios hizo un encargo a SEPAR, al grupo de fisioterapeutas que estábamos en SEPAR, para elaborar un documento marco de cómo debería ser la especialidad en fisioterapia respiratoria. Este documento se presentó en el 2015 y, bueno, como se ha dicho anteriormente, todas las vicisitudes políticas electorales que hemos tenido en estos últimos años no han favorecido que la cosa haya progresado hasta tener realmente la especialidad. En el 2018, y también a través del Consejo y concretamente dentro de SEPAR, se hizo una propuesta de análisis del desarrollo del diploma de acreditación de fisioterapia respiratoria. Estamos en ello. Bueno, veremos cómo avanzamos y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que podemos apuntar desde del Consejo de Colegios? Pues hay una apuesta 100% hacia las especialidades, concretamente en fisioterapia respiratoria. Ellos consideran, el Consejo en global, que debería ser la primera especialidad dentro de fisioterapia y esta es la apuesta. ¿Por qué consideran que debe ser la primera especialidad? Pues porque tiene un marco de competencias muy bien definido y lo sabemos no solamente por lo que está ocurriendo en España, sino por lo que está ocurriendo a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde ese marco está muy, muy, muy claro y definido. ¿Qué otra cosa? Tenemos un número de profesionales reducido, controlado, que es fácilmente manejable de cara a tener una especialidad. Tercero, ya existen centros asistenciales con profesionales muy especializados que están ejerciendo la profesión de fisioterapia respiratoria, tanto en hospitales como centros de atención primaria, como centros de rehabilitación, etc. Por lo tanto, es algo que ya existe, que no lo estamos creando de nuevo. Hay formación específica en el grado, hay asignatura de fisioterapia respiratoria ya en el grado y tenemos hoy en día formaciones universitarias especializadas con másteres universitarios, con posgrados, etcétera, etcétera, que es donde ahora recurrimos para poder obtener estos conocimientos y adquirir las competencias que nos permitan trabajar. Lo ideal sería poder ir un paso más allá y tener una especialidad reconocida. Hay doctores especialistas en fisioterapia respiratoria, no es que exista un doctorado en fisioterapia respiratoria, ni mucho menos, hay doctorados en fisioterapia y hay doctorados en ciencias de la salud, donde hay fisioterapeutas que han hecho su doctorado específicamente en fisioterapia respiratoria y aproximadamente hoy en día podríamos contar con tranquilamente unos 25 o 30 doctores que han hecho su doctorado en ese sentido. Por lo tanto, hay una base de conocimiento y de investigación que está creciendo y que está haciendo evolucionar. Por último, hay una investigación específica y hay también un interés generalizado para que esto pueda hacer un paso hacia adelante. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Claro. Bueno, como todo el mundo ha sido muy obediente, nos hemos ceñido muy bien al tiempo, tenemos unos 20 minutos para preguntas a la audiencia, el doctor Massa allí de detrás. Bueno, quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, en neumología, como Carlos ha expuesto, tenemos diferentes áreas de especialización que obviamente tendrán que pasar hacia un área de capacitación específica en el futuro. Pero me parece mucho más incongruente lo de la enfermería, porque ¿qué sentido tiene que seamos súper especialistas si las enfermeras no están especializadas? Por ejemplo, ¿cómo entendemos que tengamos unidades de semicríticos con ventilación invasiva y no invasiva sin enfermeras formadas?
Esto creo que es incongruente, bastante incongruente en los hospitales. Y la pregunta es para Jordi. ¿Qué razón piensas tú que existe para que en España la fisioterapia respiratoria no tenga el mismo desarrollo o no haya tenido el mismo desarrollo en otros países? Me refiero principalmente a Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay dos razones, ¿no? Primero, una razón histórica. La fisioterapia se convierte en una formación universitaria independiente de enfermería en el año 84, salen los primeros diplomados sobre el 87, y como el mercado o el número de profesionales de fisioterapia era muy pequeño en ese momento, básicamente lo que hicieron fue ocuparse de tratamientos vinculados a los problemas musculoesqueléticos, sobre todo a traumatología. El interés que había en ese momento y la formación era muy pobre en respiratorio, por lo tanto, mayoritariamente la gente que se formó, sobre todo antes de la diplomatura en fisioterapia, se dedicaba a musculoesqueléticos sin ninguna formación en respiratorio, y es a partir de que empieza la diplomatura, y es sobre todo a partir del año, diría, 89, 91, 92, es cuando ya empieza a haber una formación específica dentro del grado en fisioterapia respiratoria. ¿Qué ocurre? Que los hospitales y los centros sanitarios en general no tienen tampoco un conocimiento de qué podemos ejercer nosotros como fisioterapeutas, y por lo tanto la demanda en esos momentos era muy, muy baja o muy pobre. Eso no quiere decir que no fuera necesaria. A veces se cubría con otras profesiones. Enfermería ha hecho mucho trabajo y muy bien en todo el ámbito de fisioterapia respiratoria, pero poco a poco, a medida que vamos teniendo un nivel de formación más alto, es cuando se ve una clara aportación y diferenciación entre lo que es un fisioterapeuta especializado con respecto a otras profesiones. ¿Qué ha pasado? Que el desarrollo de lo que es la fisioterapia en los años 90 y 2000 pues, fue creciendo, pero en el momento que posiblemente podríamos haber implementado la fisioterapia respiratoria en todos los hospitales, lo que ha ocurrido también es que han habido crisis económicas, no ha habido una apuesta fuerte por parte de los centros sanitarios, el ministerio tampoco ha acabado de ayudar en ese sentido y, por lo tanto, se ha quedado como un núcleo que ha ido creciendo en paralelo a la baja demanda o la baja ocupación de fisioterapeutas especializados en los centros. Si nos miramos a otros países, y termino con eso, realmente somos un bicho raro en el sentido de que la fisioterapia respiratoria en otros países de Europa, Latinoamérica, Australia, aproximadamente entre el 20 y el 30% de los fisioterapeutas que se gradúan acaban trabajando con fisioterapeutas respiratorios. En España estamos sobre el 2%, o sea que tenemos una diferenciación tremenda. Muy bien, muchas gracias. David tenía también una palabra. Sobre todo porque llevamos reclamando desde hace muchos años esa acreditación o certificación específica y peculiar para las enfermeras respiratorias. Hablaste de una cosa muy interesante, de las áreas de competencia avanzada, que probablemente esté muy relacionado con las DPC, con el diseño de las competencias profesionales que podemos desarrollar de las sociedades científicas y revisadas por los consejos profesionales. Lo único que hablaste fue de un elemento de la enfermería de práctica avanzada, ¿no? Yo creo que sí. Las intervenciones de enfermeras deben de tener valor, y si queremos generalizar la enfermería de práctica avanzada, probablemente nos estemos equivocando, ¿no? Yo creo que puede haber un reconocimiento de especialidad o de certificación como enfermera respiratoria, y la enfermera de práctica avanzada, tal y como dijo el compañero de Cáceres, es aquellas subespecialidades o aquellas enfermeras que tienen una dedicación exclusiva en áreas de alta especialización como ventilación, broncoscopia, funcionalismo o incluso educación terapéutica, y creemos que podemos llegar a eso. Lo que no me queda claro es lo del área de capacitación específica, que es lo que comentó el señor del Ministerio. El momento o el salto el que tenemos que hacer, ¿qué conllevaría ese reconocimiento como área de capacitación específica? No estamos hablando de especialidad, pero tampoco estamos hablando de enfermería de práctica avanzada. ¿Qué es exactamente o qué supondría, no solo a nivel curricular, sino también a nivel organizativo, ¿no? La pérdida del concepto de la enfermería vale para todo o la enfermería polivalente, que tú probablemente que trabajaste en una unidad de cuidados intensivos sabes que la enfermería no es polivalente. Totalmente. La enfermería necesita una formación, no solo pregrado, sino posgrado, para poder desarrollar todas sus capacidades durante un tiempo delimitado, no solo trabajar por trabajar.
Entonces quería que me aclararas exactamente esa área de capacitación específica que conllevaría para nuestra profesión. Uh-huh. Al igual que hiciste un comentario sobre la adaptación de especialidades. No sé si esto va en este contexto o no, porque nosotros realmente desde enfermería respiratoria, nuestra ambición es que tengamos un reconocimiento no solo del Ministerio del Colegio, sino que realmente de las direcciones de nuestros hospitales y que realmente no seamos un número o no estemos en una bolsa generalista, sino uh-huh. que realmente trabajemos donde nos hemos formado, ¿no? Entonces, quería saber... Perfecto. Voy a intentar contestarte y si no queda claro lo hablamos. El tema efectivamente de las enfermeras de práctica avanzada a nivel internacional, la definición que tiene el Consejo Internacional de Enfermeras es muy claro. Tienes que tener efectivamente una formación de máster, o sea, tienes que tener una titulación académica, grado o máster para tener práctica avanzada y tienes que tener una cobertura jurídica, es decir, que el país donde se desarrolla la práctica avanzada, evidentemente hay una regulación jurídica que le da cobertura a las actuaciones que tú haces dentro de esa práctica avanzada. Entonces, si eso lo trasladamos al entorno español, práctica avanzada serían las especialidades de enfermería, nada más, ¿vale? Esa es la conceptualización. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como las especialidades de enfermería son las que he contado, las 7 que salen en el Real Decreto 450-2005, pero que solo hay desarrolladas 6, hay un campo enorme, ¿no?, de actuación, porque las enfermeras trabajamos, igual que la fisioterapia, pues tiene unos campos muy concretos, la enfermería está en todas las unidades de un hospital, está en la atención primaria, está en sociosanitario, está en todas las organizaciones sanitarias, trabajando en diferentes áreas. En concreto, en neumología, ¿qué se puede hacer en neumología? La gente que estáis trabajando en neumología avanzada, yo he sido enfermero de UCI, como bien sabes, o como bien sé por mí mismo, yo tardé 2 años en decir, sé lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Es decir, yo llegué como un enfermero generalista, y hasta que no pasaron 2 años, yo no me sentí seguro con mi práctica profesional de enfermero de intensivos, manejando ventilación mecánica, manejando paciente crítico, drogas vasoactivas, shock séptico, todo tipo de patologías complejas y en estado de gravedad extrema. Por lo tanto, entiendo, y lo he visto como director de enfermería, que lo he sido durante muchos años, que una enfermera que llega a trabajar efectivamente en un área de neumología o un gabinete de neumología con pruebas efectivamente intervencionistas, invasivas, un generalista no podría dar solución a la realidad que necesita la asistencia en ese tipo de áreas. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando? Planteamos en estas áreas específicas de un conocimiento avanzado la posibilidad de que las enfermeras y enfermeros se definan las competencias que tienen en ese campo de actuación y se haga una ordenación desde el Consejo General de Enfermería para tener claramente definidas esas competencias como primer paso. Una vez que eso está definido, lo siguiente sería plantear efectivamente los diplomas de acreditación avanzada o la necesidad de especialidad, que la médico-quirúrgica... Si yo te pregunto qué es la especialidad médico-quirúrgica, seguramente que pensarás como yo, no sabemos qué es esto. Es todo y es nada. Entonces, esto hay que avanzar y definir claramente qué queremos. Es un poco lo que yo intentaba plantear al principio. Entonces, esa es una opción. Si realmente, y os brindo la oportunidad, dado que estoy en este foro, de que si realmente las enfermeras de neumología queréis definir esas competencias, esas actividades específicas que os diferencian de una generalista, pues podáis trabajar con nosotros en el Consejo, creamos un grupo de expertos y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Señor Gutiérrez, quería añadir complementarlo. Algo que se ha comentado, la primera persona que preguntó una cuestión. Evidentemente hay muchas incongruencias. Somos producto de nuestra historia. El sistema sanitario es producto de su propia historia y de la evolución. Entonces, aquí hay una serie de aspectos que también se mezclan y a mí me gusta de vez en cuando insistir y que nos demos cuenta, ¿no? Es decir, hay aspectos, por un lado, digamos, formativos, académicos, científicos, que nos importan en la formación de los profesionales y en su capacitación. Y por otro lado, hay aspectos profesionales laborales de su ejercicio,
que algo que comentó Diego al principio también, bueno, desde el año 2005, fíjense, han transcurrido 14 años, en 14 años cambian las cosas, pues fue muchísimo, ¿no? Estamos en un ámbito en que la evolución es permanente y continua. Y los tiempos administrativos no responden, van por detrás siempre de la evolución de las cosas y del avance en el conocimiento científico, ¿no? Pues fíjense, desde esas 7 especialidades enfermeras que se definieron, estaba enfermería pediátrica, geriátrica, salud mental, ginecológica, obstétrica, que es en otros lugares es una profesión por sí sola, las matronas en otros países, también en producto de su historia, es una profesión aparte, no es enfermera. Enfermería del trabajo y la enfermería familiar y comunitaria, que claro, hay pendientes de reconocimiento bastantes miles que todavía no se han terminado de hacerlo. 42.000 nos encontramos y en este momento se va a acabar, hay un compromiso de finalizarlo en este año, se creó una comisión para ello y claro, existían, van a haber especialistas enfermeras de enfermería familiar y comunitaria y no hay plazas creadas para ellos, no existe la categoría profesional en muchos servicios de salud. Como eso podemos decir otra cosa, y enfermería médico-quirúrgica, que es una especie de entelequia, cajón desastre que está ahí, pues está por desarrollar. Bueno, así podríamos hablar también, pues por ejemplo, me he acordado cuando estaba hablando Jordi, de osteopatía. La osteopatía, yo he recibido en el ministerio en varias ocasiones osteópatas, personas que tienen un título de osteópata obtenido en otro país, donde es una profesión regulada y reconocida, aquí no lo es una asignatura que se da en el grado de fisioterapia y evidentemente, bueno, los fisioterapeutas están en contra de esa regulación en principio, ¿no? Del reconocimiento de ese profesional. Bueno, como digo, muchas veces somos producto de nuestra propia historia y de dar respuesta, intentar dar la mejor respuesta posible como país o como sociedad en un determinado momento a la hora de crear un sistema sanitario público, privado, etcétera, a las necesidades asistenciales que se van detectando, ¿no? Y que hay que ir poco a poco atajando. En cualquier caso, bueno, pues la vía yo creo que será, y la más razonable es esta de ir creando una mayor flexibilidad que permita una cierta permeabilidad, que es lo que decía la troncalidad, poder circular estas áreas de capacitación específica. Habría varias especialidades que podrían acceder a ella, desde distintas especialidades en determinado momento. Y bueno, habrá que ver la duración de los programas. O sea, tiene que haber una comisión de esa área de acreditación específica que vaya regulando, incorporando los nuevos contenidos de los programas, etcétera, etcétera. Es algo laborioso y complejo, ¿no? Pero como la propia naturaleza de la actividad asistencial a la que nos dedicamos, ¿no? Muchas gracias. El doctor Antonio Moreno sí que pediría preguntas muy, muy escuetas y oculto. Sí, hola, soy Antonio Moreno, soy el coordinador del área de neumología pediátrica. Bueno, quería dar las gracias a SEPAR porque creo que esta mesa es de una importancia capital para nuestras tres profesiones, fisioterapia, enfermería, pediatría, y centrándome en una pregunta concreta, ¿no? En el área de la pediatría, las especialidades pediátricas, pues existen hace 40 años en España. La no existencia oficial pues conlleva, lo mismo que las otras profesiones, pues muchos problemas de inequidad y de variabilidad. Y la pregunta es muy concreta, ¿no? La verdad es que estoy hiper feliz, ¿no? Porque si no he entendido mal al señor Rodrigo Gutiérrez, después de 40 años intentando con diversas administraciones que se reconozcan las especialidades pediátricas, parece que existe una voluntad realísima de reconocer las especialidades pediátricas. O a lo mejor lo he entendido mal y me quedo frustrado. No, vamos a ver, la voluntad, no solo las especialidades pediátricas, hay otros, a ver, los fisioterapeutas están solicitando especialidades en fisioterapia. Mañana tengo una reunión que tienen su celebración anual los odontólogos y están esperando que los profesionales odontólogos se creen y se reconozcan también especialidades en odontología. Quiero decir,
que es legítimo y razonable y explicable también, y está justificado muchas veces el hecho de que en determinados campos de conocimiento y de actuación, bueno, pues se busque esa especialización en aras a una mayor competencia profesional y a una mejor atención a esa demanda de los, quiero decir, la Dirección General nos hemos encontrado en una situación en que simultáneamente hemos visto y hemos detectado, primero, no existía ese marco regulador que desde el año 2016 que se había anulado, se paralizó, no se hizo nada. Yo me he reunido con casi todas las comisiones nacionales de las especialidades que querían modificar sus programas porque los habían adaptado a esa famosa troncalidad que luego no tuvo lugar. Eso ha habido que modificarlo y cambiarlo también. Y desde luego la voluntad es, una vez que tengamos ese marco, todas aquellas reconocimientos que sean razonables. Nosotros, entre los requisitos, voy a leer así muy rápido, cuando para crear un área de capacitación específica tiene que haber un informe detallado y específico al que se da respuesta en esos 6 meses que decíamos, denominación del área de capacitación específica, fundamentos científicos y necesidades asistenciales que justifiquen la creación del mismo, definición del área de actuación y funciones de los especialistas, competencias a desarrollar en la formación, adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y promoción de actitudes, propuesta justificada de especialidades que dan acceso a ese área de capacitación específica, propuesta de programa formativo específico y propuesta de adaptación del programa de especialidades de acceso, guía o itinerario formativo, rotaciones y, si procede, recorrido formativo en función de la especialidad de procedencia, propuesta de evaluación de esas competencias, duración de la formación, que podría tener una duración de 1 año o de 2 años en función de lo que se determinase, análisis de la existencia de unidades asistenciales con profesionales especialistas que estén desarrollando ya esas funciones propias del área de capacitación específica en centros públicos o privados del sistema de salud español. Claro, tendrá que haber unos primeros especialistas a los que habrá que otorgar ese diploma de área de acreditación específica. Igual que en su día hubo unos primeros especialistas en neumología que se habían desgajado de medicina interna o de otra especialidad, una cirugía original, etcétera, etcétera, ¿no? Propuesta de unidades que pueden ser acreditadas para la formación, especialidades vinculadas en las unidades asistenciales y de apoyo a la formación que permita asumir la docencia en áreas de acreditación específica. Hay que hacerlo en sistema de residencia, no un máster ahí que se pueda pagar uno y el que no se lo puede pagar se lo paga su servicio de salud o a lo mejor está becado por no se sabe quién. Quiero decir que esto hay que regularlo perfectamente. Análisis de la adecuación a la normativa vigente relativa al reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros, una cosa muy relevante y que a mí, a la hora de la circulación europea y demás, pues es de las cosas que más nos preocupa, precisamente para que no exista discriminación con nuestros profesionales, que nos llenamos la boca de decir que tenemos el mejor sistema de formación sanitaria especializada, el sistema MIR, EIR, etcétera, el resto de profesiones, en el resto del mundo, y es verdad, yo lo creo, y creo que podemos garantizar que hay unos excelentes profesionales y especialistas formados en nuestro país, en el Sistema Nacional de Salud, pero luego están hasta cierto punto indefensos a la hora de ir a otro país a desarrollar su práctica profesional, si así lo desean, ¿no? En fin, esta es la idea que tenemos y la voluntad llegaría efectivamente hasta bien, reconocer si hay interés, hay necesidades reconocidas y avaladas y que lo justifiquen, pues no tendríamos ningún interés en que no fuera así. Ojo, hay unos actores principales, los servicios de salud. Tenemos un sistema tan complejo, que es el sistema que nos hemos dado, político-administrativo, descentralizado en varios niveles de la administración y con competencias exclusivas, muchas veces, unas de ellas que es un juego que es como un puzzle, ¿eh? Entonces, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial, que son las conferencias sectoriales que entienden de este tema, hay que vincular y, entre comillas, entiéndame, obligar o inducir a las comunidades autónomas que después financien y encuentren el presupuesto suficiente para, en los servicios de salud, desarrollar estas plazas y estas plazas de formación, vaya. Bueno, así, esto es lo que hay.
Aprovechando un poco que me han arreglado ahora el micrófono, del documento este que nos ha mencionado, parece, por lo menos en las filtraciones que han habido o los borradores que han corrido, parece que se, por lo menos en la parte médica, la idea era que fuera dentro de la residencia. Claro, uno piensa, tienen 4 años, se han de formar de una forma lo más básica posible, general posible. Por otro lado, hay la tendencia, aunque lo paró en su momento el Tribunal Supremo, ¿no?, a que hagan una parte general de medicina, vamos a decir, de capacitación general antes de entrar en la especialidad, y ahora metemos la sobreespecialización ahí dentro. Eso es un poco sorprendente. Bien, es más barato, ¿eh? Eso sí lo veo. Pero... Bueno, tenemos que buscar un equilibrio entre esas cosas, ¿no? También. La idea sería, si es posible, ojo, digo si es posible, porque hay que ver si legalmente es factible. Entendemos que sí, tenemos algún informe del abogado del Estado, pero hay que verlo si es compatible con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se entendía que tenía que haber acabado la especialidad, haberse, haber estado trabajando 2 años... y después formarse en régimen de residencia, cosa que a mí se me antoja un poco difícil. Dentro de la residencia, ¿no? Después volver a un régimen de residencia. Los tienen un régimen laboral, como bien sabes, especial, un contrato distinto, etcétera y tal, ¿no? No veo yo muy bien. Entonces, la idea sería, si es posible, sin, en principio, sin que fuera necesario aumentar, aunque hay una demanda también que en muchas especialidades quizá haya que aumentar la duración 1 año más o en la mayoría de los casos que nos han solicitado, incrustar, digámoslo así, a partir del 3er año de residencia, la posibilidad de una C. Ojo, eso supondría que las competencias transversales genéricas o generales, estas que comentabas, pues habría que especificarlas muy bien. Esto también iría vinculado, hemos hablado, y quiero introducir aquí algo que a nosotros nos preocupa, con la conferencia, hablo ahora de medicina, Diego, con la conferencia de decanos. Ellos estaban, fue una de las primeras entrevistas que tuve yo el año pasado cuando llegó al ministerio, me dejó muy asombrado, porque se lamentaban los decanos de medicina que en 4er año del grado de medicina, antes licenciatura, se les iban los alumnos. A las academias. Se iban a las academias a preparar el examen MIR, de acceso a la especialidad. Y dice, vuelven en 6er para ver en el rotatorio si les interesa más una médica o una quirúrgica. Pero tal. Bueno, yo me quedé sorprendido. Digo, pues alguna culpa tendréis vosotros. Yo puedo intentar decir, bueno, que cuente un poco más el expediente, que ahora cuenta un 10% y el examen 90%, como sabéis, del examen MIR, de la prueba MIR, ¿no? Vale, podemos volver a 20-80, 25-25, que en alguna época sí costó esto, ¿no? O estuvo, tiene problemas también. Pero otra cosa, a lo mejor algunos de los contenidos que ahora llegan y hay que darles a los residentes, habría que pasarlos al grado, claro, en el continuum formativo. Por otra parte, también, y hay que ponerlo sobre la mesa, hay bibliografía, y reciente, ¿eh? O sea, del año pasado y de estos primeros meses de este año, que indican que no por incrementar la duración de los años de formación, las competencias y la cualificación de los profesionales van a ser mucho mejores. Hay rotaciones que hemos identificado en muchas especialidades que serían, voy a decir un adjetivo un poco ociosas, ¿vale? Es decir, habría que buscar un equilibrio en ese sentido, porque si no, nos podemos encontrar que los años de formación para conseguir esa superespecialidad, en este caso neumología pediátrica, neonatología, cualquier otra, hepatología, un gastroenterólogo, cirugía o cardiología hemodinamista, cualquiera de ellas, pues podríamos tirarnos 8 años o 9 años de eso. Y esto, yo no sé si nosotros como sociedad, ya hablo en conjunto y tal, podemos soportarlo, hablando luego de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y estas cosas, ¿no? O sea, en esto es lo que estamos estudiando y además que queremos hacerlo con el concurso de las propias comisiones nacionales de la especialidad y someterlo a consideración del Consejo Nacional de Especialidades y todo esto, ¿no? Es una tarea complicada y difícil, pero bueno, esto es la situación. Se ve difícil, pero me quedo preocupado. La última palabra va a Carmen Hernández, que era la que por orden la había pedido. Y lo siento, pido disculpas a algunos que han levantado la mano más. Gracias, soy Carmen Hernández, enfermera de base y doctora en medicina respiratoria, porque no hay la especialidad de respiratoria en enfermería.
Primero, felicidades por esta mesa. Segundo, espero por SEPAR y por Sanitaria 2000 que esta no sea la última. Yo creo que hay mucho debate. Pero me gustaría decir dos cosas. Una es, la mayoría de nosotros tratamos a pacientes crónicos. Según la OMS, todo paciente crónico tiene derecho a un tratamiento no farmacológico, donde intervienen las enfermeras de práctica avanzada, los fisioterapeutas respiratorios y enfermeras pediátricas especialistas. No estamos dando a nuestros pacientes en nuestro país el tratamiento que necesitan. Y no hay equidad, porque en algunos hospitales sí que están estas figuras y se les puede ofrecer este tratamiento, y en otros hospitales no está. Por lo tanto, no solo no hay equidad en los fármacos, sino tampoco no hay equidad en el tratamiento farmacológico. Entonces, yo creo que es un tema que es importante de tener en cuenta. Y la última cosa que quería decir es que está en una sociedad, que es la SEPAR, que es una sociedad muy abierta, donde todos nos sentimos integrados, y que tenemos que aprovechar esta junta de gobierno que hay ahora para empezar a trabajar de forma seria y poniendo los primeros pasos, porque evidencia científica, tanto para la fisioterapia como para la enfermería, hay en nuestro país, y lo que hay que poner es ponerse a trabajar. Este es un buen momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues nada más, agradecer a Sanitaria 2000, a SEPAR, a los organizadores, a todos los miembros de la mesa y a todos los asistentes, y ya hemos acabado. Muchas gracias. Gracias.